quedarte ninguno. Yo me te digo, no aguanto ni quiero. Aquí como hay que estar con esta tienda, la propia. En principio, yo ni soy poeta ni perote. Me lo va a tocar a mí, es el primero en este acto de inaugurar el monumento del Pillayo. Hay que agradecer la colaboración de casi todo el pueblo, del ayuntamiento y especialmente a lo mejor de la gente de Juan Ramos, esa gente, todos han colaborado mucho. Y se trata de los días. Nunca se había escrito nada de él, siempre era todo hablado, por eso en el libro hay diferentes versiones de la misma poesía. Y el objetivo de la fundación era publicar el libro y recordarlo para siempre. Eso es lo que hay. Pablo, necesito Humberto, que nos vamos. ¿Cómo lees la tercera versión de Los Lagreños, que es una de las más conocidas del Pillar? Esto es la anécdota. Tercera versión de Los Lagreños, una de las poesías más conocidas, de los versos más conocidos del Pillaya o más transmitidos de boca en boca. Vamos a ver. Vamos a leer texto. Ir por chumbo a los lagares es peor que ir a Corea, porque están los lagareños que al que cogen lo marean. Los niños a peñonazos, las mujeres a voces, que mis más amigos conocen. Por lo menos más a viejas no coge un chumbo ni Dios. Lo mismo pasa en las cruces que en el arroyo Ancón. Y eso que no tienen luces como aquí decimos todos. Y un lagareño tiene las ideas de un tiburón. No vinieron a tormenta y los arrastraron a todos. Y al que más cerca llegara a la China o al Japón, porque los lagareños no tienen perdón de Dios. Me disculpan los lagareños, pero esto lo escribió el maestro. Bueno, Pablo ha leído un verso y mi amigo Alberto, que es el escultor, nos va a contar más o menos el procedimiento de la escultura. Bueno, muchas gracias al pueblo de Álora por darme la oportunidad de hacer mi primera obra civil. Y por lo menos que sea mínimamente hacer un poco de lo que es el recorrido de vuelta de ese pelote universal, uno de los pelotes universales como fue Navas Parejo, que tanto dejó en tanta imaginería granadina, de poco en Granada y parte de Andalucía, en toda España. Agradecer también, personificar a la persona de Luis Miguel Galán, que está aquí, que se pasa para rato porque no le gusta mucho aparecer. Pero yo muchas veces le digo en broma que es el padre de la criatura, ¿no? Cuando hablábamos del monumento, cómo hacerlo, dice, mira, tú hazlo como quieras, tú eres el padre de la criatura. Me lleva ya unos cuantos años detrás de esto, unos 8 años por ahí, ¿no, Luis? 8 años ya detrás de hacer un monumento y que se recuerde la figura de, un poco la figura del Pillaya, que se mantenía en la mente y gracias a través del libro y del monumento, pues bueno, pues perdurará ya en las generaciones futuras. Bien, el monumento está realizado en piedra de caliza y como si emergiera de la propia tierra, fue donde, aquí en su barrio, donde nació el Pillaya. Y bueno, tiene un basamento que, más formal, ¿no? Que un poco representar la formalidad métrica de sus versos, pero también intentar la naturalidad que tenía el Pillaya, ¿no? Entonces emerge esta piedra caliza en su propia naturaleza, ¿no? Por eso está una piedra que tiene tosquedad, pero también tiene belleza, tiene sencillez, porque es una piedra sin trabajar, pero a la vez la contundencia, ¿verdad? Aquí, dar gracias al Ayuntamiento también por la ubicación del monumento, todas las facilidades que ha dado, y ubicarlo en esta pequeña plaza tan recoleta, rodeada de naranjos, y que en épocas como hoy, pues estamos embriagados por el aroma de azahar, ¿verdad? El tamaño también, buscar un tamaño demasiado grande, sino bien proporcionado a las dimensiones de la plaza y que tampoco sea excesivamente protagonista. Poder darle las gracias también a Antonio Ruiz, el maestro cantero que ha realizado esta gran obra y que también ha colaborado muchísimo, aportando muchísimas ideas. Bien, en esta piedra, esta caliza, es donde se ubica el relieve del Pillaya, sobre su ciudad, sobre Álora, una de las vistas más conocidas que hay, que es la del Tajo,
y en las cuales también se ve esta iglesia y demás, y las casas y el rematado por el castillo, ¿no? Por el cementerio. Bien, la imagen del Pillaya viene a representar pues también un poco la amargura que tenía, ¿no? Es una persona que lo pasó bastante mal, pero que aún así pues mantuvo la sonrisa, y la mayoría de sus coplillas eran de humor. Pero aún así, a pesar de estar sonriendo, como ahora verán, pues también existe ese trasfondo de tristeza y melancolía. Está sacado de una de las fotos más conocidas que tenemos de él, que es la que sale junto a el Mosca, que está basada en un dibujo de Pepe, de Pepe del Kiosco, que también ha compuesto la placa frontal, que es donde se explica el motivo del monumento, y que también está hecho un verso un poco representando también la... que este es un pueblo de muchos artistas, ¿no? Que es un pueblo bastante ocurrente, la verdad es que sí. Que como hemos dicho antes, es una persona que también tenía su trasfondo de melancolía, y que explica un poco como lo que era él, ¿no? Ya para terminar, daros las gracias a todos los colaboradores, a todos los que han colaborado donativo para el monumento. En fin, que muchas gracias y que espero que os guste, ya que de para siempre. Alcalde, van a quitar la manta en este caso. Venga, agárrate, niña. Gracias a todos por venir. Un poeta de Catania le impidió el ser iletrado costar en la historia de España como lo insigne versado. La original dice como Torrilla y Machado. La ciudad le reconoce digno de conmemorar y al unánime la acoge la suscripción popular. Como hijo de esta villa, con gran predilección, se le erige este monumento por tan merecido honor. La poesía de Pepe del Kiosco. ¿Tienes que, claro, el huerto de tres preocupados, ¿no?